Côte de la Redoute, 37 chilometri alla conclusione, ne hanno percorsi 225, la Redoute 1 chilometro e 7 con una pendenza dell'11%, Moreno Argentin, che ricordiamo per quanti non seguono con una certa frequenza il ciclismo, è stato anche campione del mondo, ma nonostante tutte queste vittorie, tutti questi trionfi, ancora oggi a colazione ci ha detto mi è rimasto un roppo sullo stomaco, la Milano Sanremo. Era nata da una corsa perduta, no? Io sicuramente ce l'ho anch'io alla Milano Sanremo che ormai l'avevo in tasca, e appunto pranzando con Davide, per Davide fortunatamente è caduto e quindi è sfumata, diciamo, il sogno della Sanremo per me. Intanto siamo all'inizio della Redoute, vediamo gli uomini dell'MG Technogym davanti, vedete, ecco, due uomini dell'MG Technogym seguiti dal proprio capitano Bartoli. Potrebbe esserci un attacco. Attenzione, scatta Museo. Potrebbe esserci un attacco di Michele Bartoli, mentre Sorensen sta perdendo leggermente terreno. Sorensen non regge il ritmo di Johan Museo. Attenzione, un momento particolarmente difficile per il leader, ecco, della classifica di Coppa del Mondo. Qui è svolto a destra, c'è un tratto di 500 metri in salita alla 8-9%. Ed è proprio la Once che sta riportando sotto il gruppo. È Jalabert. E questo, quindi, i gregari stanno facendo lo sforzo massimo. Tra 300 e 400 metri ci sarà il tratto duro e probabilmente in quel tratto ci sarà l'attacco di Michele Bartoli. Ed eccolo qua, il leader della MG Technogym, vogliamo dire bravo anche a Ferretti Feron, il sergente di ferro, direttore sportivo, uno dei più bravi che abbiamo in Italia, ha sempre avuto bravissimi ragazzi, mentre Lecchi che scandisce il passo. Lecchi in prima posizione, in seconda posizione c'è Bartoli, nella scia di Bartoli, Iona Museu e Jalabert. Mi sembra che pedali molto bene in questo momento Michele. Ora c'è questo tratto di salita abbastanza impegnativo, ma sarà tra 200 metri che ci sarà il tratto più impegnativo e tutti gli uomini tutti gli uomini di punta, tutti i favoriti sono nelle prime posizioni, anche Sulle che sta parlando in questo momento con Jalabert. Vediamo anche Pantani, Gianetti, Museu, Bartoli e Lecchi al comando. Lecchi in prima posizione con il caschetto bianco, in seconda Bartoli, mentre ecco Alex Zülle dall'altra parte che affianca, supera Johan Museu, Jalabert pronto, non vediamo nelle primissime posizioni Sørensen. Grande lavoro di Lecchi. È bravissimo, ecco, intanto parte Zülle. Scatto di Alex Zülle, che ha vinto il titolo mondiale a cronometro a Lugano, mentre ricordiamo che nella specialità a cronometro si è imposto alle Olimpiadi Miguel Indurain. Abbiamo visto proprio prima parlare con Jalabert, hanno deciso la strategia, Jalabert è probabile che ecco, mentre parte Pantani con tutta la mise gialla. Attenzione, scatto di Pantani marcato da Jalabert. Sono i due più forti, Jalabert e Pantani, comunque sta prendendo l'iniziativa Marco, questo è il tratto più duro, al 15% i corridori hanno montato un 41-23 come rapporto più agile, altri 39-23. Allora, Côte de la Redoute a 37 km dalla conclusione, i leader, i grandi favoriti incominciano ad entrare in prima posizione in testa alla corsa, vedete con la maglia, con la mise completamente gialla Pantani, gli uomini della Once stanno cercando di fare il buco, come si dice in gergo, con Alex Zülle in prima posizione, Jalabert in testa al gruppo. Tra l'altro, vedete, Bartoli, attenzione, ripreso, ecco. Alex Zülle. Adesso vediamo chi parte in contropiede. Zülle, lo svizzero, ripreso in seconda posizione, vedete Bartoli che si volta, in terza posizione c'è Jalabert, poi c'è Pantani. Parte forcing di Bartoli, marcato da due uomini della Once, sulla sinistra Jalabert, sulla destra Zülle, mentre nella scia del terzetto di testa c'è Pantani. Poi c'è Gianetti, mi sembra Berzin e Johan Museu. Eccolo qua, Johan Museu con il numero 11, maglia di campione del mondo, si è appesantita l'azione del campione del mondo. Comincia a farsi sentire, come dicevo prima, non ha fatto una preparazione specifica, mentre quattro questi quattro... Quattro uomini al comando, allora Jalabert, Zülle, Bartoli e Pantani. Bellissima azione, Bartoli sembra che voglia rilanciare l'azione, potrebbe essere l'azione decisiva, sono quattro uomini mentre è Museu che cerca di riportarsi sotto con alla ruota Mauro Gianetti e Eugeni Berzi. Siamo quasi in vetta al tratto più impegnativo, non ci sarà subito discesa ma ancora un chilometro di leggero falsopiano e dopo un paio di chilometri di pianura.
Intanto vedete, soffia ancora impetuoso il vento lateralmente alla marcia dei corridori. Tentano, rilanciano l'azione i due uomini della formazione iberica, vale a dire lo svizzero Alex Zülle e Jalabert. Ecco Zülle in prima posizione, primo piano di Zülle, poi passa Bartoli, poi è la volta di Jalabert, mentre eccoci in difficoltà il campione del mondo. Un po' in difficoltà, questo è un tratto veramente impegnativo, è arrivato in vetta al tratto più duro, ha cambiato rapporto e adesso cerca di rilanciare l'azione, ecco proprio la vetta, adesso siamo in un tratto in leggero falso piano, è sempre Zülle che scandisce il passo con Bartoli e Jalabert che ha ribadito alla conclusione della freccia vallone da lui vinta che non c'è più Pantani. Sì, ha ceduto un attimo Pantani, un Jalabert che ha ribadito che Zülle è in una condizione strepitosa e quindi dava la possibilità anche al proprio compagno di squadra di giocare le proprie chance alla Liegi Bastogliesi. Un giudizio tecnico su questi tre uomini: Alex Zülle in prima posizione, Bartoli in seconda, Jalabert in terza. Beh, Zülle è svizzero, un italiano e un francese. Zülle è un corridore che va fortissimo a cronometro, un corridore che va fortissimo nelle gare a tappe. È campione del mondo. È campione del mondo, mentre Bartoli cerca di incoraggiare Jalabert a collaborare con Alex Zülle, mentre sono rimasti in tre al comando. Zülle, come dicevo prima, ha 28 anni, ha vinto fra l'altro 34 corse in Spagna, quindi vedete, ecco, eccola Pantani in seconda posizione, ha vinto 23 cronometro, ha vinto 10 piccoli giri e cioè corse a tappe di 5-6 giorni ed una vuelta di Spagna e come dicevo prima una sola corselina nel 96, ha vinto 13 corse, 11 in Spagna più il campionato del mondo a cronometro e il prologo al Giro di Francia. A proposito di poche corse vinte tra i grandi specialisti del cronometro e dei grandi giri, ricordiamo che anche Till di corse in linea non ne ha vinte molte, non aveva la concentrazione necessaria, ha vinto una Gent-Wevelgem, proprio una Liegi Bastogne-Liegi. Bartoli, un giudizio su Bartoli. Bartoli è il nostro corridore per le corse in linea più forte, ha vinto un Giro delle Fiandre, quest'anno ha vinto il trofeo La Iguella, ha vinto una tappa alla Tirreno Adriatico, è andato molto forte sia alla Milano-Sanremo che al Giro. Intanto si muove Musseo, ha superato il momento di difficoltà e ora ha recuperato le energie per lanciare l'inseguimento. Sì, non avendo una preparazione specifica per la salita è riuscito a superare il momento più duro della salita e ad chiudere subito questo buco diventa impossibile per lui a vincere o comunque piazzarsi molto bene in questa corsa e quindi ha cercato di rilanciare lui stesso questo inseguimento. La Dernière Heure, uno dei massimi quotidiani belgi, proponeva l'intervista di Musseo e Musseo diceva: non è la mia corsa la Liegi Bastogne Liegi, ma dopo tante sfortune, ecco 5 secondi per Jalabert sulle Bartoli nei confronti di Musseo, ma dopo tanta sfortuna cercherò di rifarmi proprio nella Liegi Bastogne Liegi. Non è la sua corsa, ma neanche il campionato del mondo era la sua corsa e l'ha vinto. Io sono convintissimo che se facesse una preparazione specifica per questa corsa avrebbe tutte le carte in regola per vincere. Non è detto che la possa vincere ugualmente, è un po' difficile. Però adesso siamo in vetta alla cotta e comincia la discesa, mentre sta guadagnando terreno Musseo sui tre fuggitivi. Salita di Sprimon, 2,7 km con una pendenza del 4,5%, due uomini della Once, uno svizzero Alex Zülle, un francese Jalabert, detto Jaja, e il nostro Bartoli che vedete in prima posizione. Il tallone d'Achille per Alex Zülle, l'hai detto tu, è la vista. Sì, ci vede poco in discesa. Ecco Johan Musseo. In discesa è pericoloso, sbaglia tante curve. Pericoloso per gli altri. Pericoloso per gli altri, tante volte finisce a terra, però oggi fortunatamente è una bella giornata, sono rimasti pochi e non c'è questo problema per lui. Intanto Johan Musseo cerca di sfruttare al massimo il tratto favorevole, spostandosi verso le case, lanciato all'inseguimento del terzetto al comando. C'è accordo tra Zülle e Jalabert, normalmente quando ci sono due galli in un pollaio
non sempre si riesce, soprattutto nel ciclismo, a decidere chi è il vero leader. Fino alla settimana scorsa sì, però parlavo con un giornalista svizzero e mi diceva che alla conclusione della Freccia Vallone Alex Zülle era molto buio, molto arrabbiato, probabilmente è successo qualcosa alla Freccia Vallone che ha un po' incrinato il rapporto, però mi sembra che 33 km alla conclusione. Mi sembra che fino a questo momento abbiano corso molto bene in sintonia, prima l'attacco di Zülle, poi quello di Jalabert. Staremo a vedere in questo finale di corsa come si comporteranno. Sono naturalmente favoriti, sono in due contro uno e vedremo come evolverà la situazione, anche perché a questo momento comincerà una salita di un chilometro sprimo ed è anche questa una salita abbastanza impegnativa. Casarotto, che è stato l'uomo in grande spolvero nella Sanremo undicesimo, nel Fiandre, nella Roubaix quinto, oggi su questo particolare tipo di gara non si è ritrovato molto bene. Ma anche lui ha pagato un attimo gli sforzi della prima parte di stagione, undicesimo all'anno Sanremo, quinto al Giro delle Fiandre, quinto alla Presi Roubaix, ha già ottenuto dei risultati inaspettati e paga la durezza di questo percorso. E vediamo che ha dei problemi alla ruota posteriore Jalabert. Sì, adesso staremo a vedere mentre guadagna ancora terreno Joan Museo. Siamo nel tratto in salita della Côte d'Esprimo, appena 100 metri di distacco. Va su con un rapporto impegnativo Joan Museo e è ancora molto pimpante. Rapporto impegnativo cosa significa? Significa che i cicloamatori che chiedono sempre queste chiarezze, queste puntualizzazioni a livello tecnico. Significa che davanti usa la moltiplica maggiore, il 53, un rapporti duri, rapporti serve molta forza. Mentre vedete le biciclette dei due corridori della ONCE, stessa squadra ma due biciclette diverse, Jalabert bicicletta in carbonio gialla, sulle biciclette in titanio color alluminio. Cosa significa? Significa titanio che e carbonio? Sono materiali differenti, il titanio non è più leggero, ma sono anche a differenza di sensazioni, probabilmente Zülle preferisce il titanio mentre Jalabert preferisce il carbonio. Di solito il titanio è un pelo più leggero, c'è una ricerca esasperata nel peso di Alex Zülle che, come dicevo prima, ha una bicicletta di 7,5 kg. Mentre il numero 21 è Laurent Jalabert, bicicletta gialla, il che vuol dire che? È una bicicletta in carbonio, una bicicletta che è ugualmente leggera, intorno agli 8,2 kg, ma quella di Zülle anche per la componentistica, che è il numero 28, eccolo qua ora. Anche, prima posizione. Anche per la componentistica è una bici molto un po' più leggera, viti in titanio, movimento centrale in titanio, proprio una ricerca esasperata del peso mentre siamo in vetta alla Côte d'Esprimo. 230 km percorsi, 31 ne mancano all'arrivo Moreno, ecco questa scelta titanio, carbonio, biciclette normali, è una scelta reale oppure fa parte così dei risvolti psicologici delle mode? Ma no, direi che fa parte anche di una ricerca e poi soprattutto di una strategia commerciale delle varie aziende che costruiscono queste biciclette. Naturalmente c'è le aziende che spingono più per il titanio, per il carbonio, per il acciaio. Diciamo che attualmente sono tutte quante questi prodotti più o meno allo stesso livello, poi sta l'atleta a scegliere la bici più adatta che secondo lui va bene, però vorrei ricordare una cosa, che le prestazioni di questi atleti sono sempre, ci vuole sempre la condizione, la volontà, e il sacrificio, l'allenamento, poi diciamo che il mezzo in questa prova sì è molto importante, però non è determinante. Vale sempre il vecchio detto di Alfredo Binda, ci vogliono le gambe che vengono i garoni. Sì, direi di sì, diciamo che alla base, alle fondamenta di questi atleti ci deve essere appunto una preparazione mirata, ormai le corse sono tutte un po' esasperate, per vincere bisogna raggiungere oltre diciamo il 100% della condizione e diciamo questo avviene anche attraverso la trasformazione della bicicletta e nel senso di alleggerirla il più possibile perché questa li possa portare appunto dei benefici. Inquadrato Joan Musso.
Masseu, mentre ora con la telecamera posta sull'elicottero vediamo il tandem della formazione iberica Once, che sta facendo il bello e il cattivo tempo in questo inizio di stagione. Valerio Svizzero, Alex Zulle, il francese Laurent Jalabert, il nostro Bartoli, il toscano. Giustamente si mantiene in terza posizione, è quello che deve lavorare meno di tutti, perché la Once è in superiorità numerica, mentre Museo ha mollato, non è riuscito nell'inseguimento e attende gli inseguitori. Come abbiamo detto prima, ha cercato subito di ricucire questo strappo, ma non c'è riuscito. Due uomini, Jalabert e Alex Zulle, riusciranno a trovare l'accordo per attaccare Bartoli, o la rivalità che ormai divide i due frenerà i loro scatti? Ho paura di sì, perché stanno in un momento di condizione eccezionale, sono due contro uno, sono in forma strepitosa e probabilmente dopo questa corsa potrebbe incrinarsi ancora di più il rapporto, ma la sensazione è che la vittoria possa giocarsi tra questi due. Naturalmente Bartoli è forte, come l'è stato al Giro del Fiandre, mentre vedete la Mapei che cerca di inseguire, vedete, è stato raggiunto Museo dagli inseguitori che sono una ventina, è un corridore della Mapei adesso, ecco, che... Ecco, spiegami, c'è un uomo, un compagno di squadra di Johan Museo in testa al gruppo. Sì, è Missaglia e Paresin, ora sono loro che cercheranno di tirare, anche Lanfranchi, sono i tre uomini della Mapei che cercheranno in questo momento di favorire il proprio capitano. Mentre ecco, Coccolini... quindi non c'è una contraddizione tattica, la Mapei ha deciso di tirare a fondo, ha deciso di far risparmiare fatica a Johan Museo, che giustamente, visto che non riusciva a fare la differenza, visto che non riusciva a riportarsi sul trio di testa, sta facendo lavorare gli uomini della sua squadra. Tanto ho notato anche Casarotto, che è riuscito a recuperare dopo la reduta e si trova nelle prime posizioni di questo gruppo, mentre anche Gabriele Colombo, abbiamo visto, Casagrande. Casarotto con la maglia arancione, anche della Freco Gerra. Anche Francesco Casagrande, però i tre davanti stanno andando molto forte. Ecco il terzetto di testa, cosa succederà nel finale, Moreno Argentino? Ma vedo una lead un po' anomala, perché dopo appunto questa reduzione si è formato questo gruppetto davanti dei migliori, diciamo, quelli che sono in grado di fare la variazione. Michele Bartoli, la verdad es que la participación en esta clásica de las clásicas del norte, en esta carrera que dicen los franceses La Doyenne, la decana de las clásicas de las Ardenas, el monumento, la vieja dama, tiene muchísimos nombres, esta Lieja-Bastón-Lieja, la participación es de auténtico lujo, con 14 de los 20 primeros clasificados de la clasificación de la Copa del Mundo. Está Jalabert, el número 1, Zulle el 2, además está en el grupo delantero, está Bjarne Riis, que es el 3, Museu, que es el 4, Bartoli, el número 5, que también está en ese grupo, está Virenque, que es el número 6, y está Tony Rominger, que es el número 7. Por lo tanto, los 7 mejores corredores del mundo y 14 de los 20 mejores. Hay que decir que el equipo de la Once ha hecho una exhibición en esta carrera. En los momentos donde hubo las escapadas más serias, siempre David Echevarría y Marcelino García estuvieron metidos entre los hombres de cabeza de carrera. Durante muchos kilómetros el joven David Echevarría iba marcando el ritmo del el prestigioso grupo de esta Lieja-Bastón-Lieja, 189 corredores en la salida esta mañana a las 10 en la plaza San Lambert en Lieja, y después esa táctica ha sido rematada perfectamente, primero por Alex Zulle, que hizo el primer ataque, y posteriormente por Jalabert, que evidentemente no podía saltar a la rueda de su compañero, esperó al ataque de Bartoli, se fue detrás de la rueda de Michele Bartoli, Bartoli conectó con Zulle, ellos tres abrieron ya una gran distancia respecto al grupo perseguidor, y ahí se ve ya 1 minuto y 2 segundos respecto al grupo donde viaja el campeón del mundo y el campeón de la Copa del Mundo del año pasado, Johan Museu, el belga portador del maillot arcoíris. En ese grupo también está Rolf Sørensen, el líder de la Copa del Mundo, está Eugeni Bersin, Vitesberg, buena parte de los corredores que también contaban para la victoria final, como es también Mauro Gianetti, el corredor, el líder de la Française des Jeux. Por lo tanto, buena parte de los favoritos están en ese grupo, pero los grandes, grandes favoritos están ahí, esos tres corredores. El corredor del MG, que encabeza la carrera, Michele Bartoli, el que va segundo, Laurent Jalabert, quien va tercero, Alex Zulle. Entre ellos se van a jugar probablemente la victoria en esta edición número 83 de la Lieja-Bastón-Lieja. Una de las carreras más prestigiosas del mundo, la carrera de un día, una de las clásicas, la cuarta clásica de esa temporada, la cuarta prueba de la Copa del Mundo, el monumento,
una carrera que se disputa habitualmente en la tercera semana de abril, que es un poco tradicionalmente la semana de las clásicas balonas. El miércoles se corrió la flecha balona con victoria de Laurent Jalabert, dorsal 21 ahí. Y hoy se corre la Lieja-Bastón-Lieja. Por cierto que a pesar de ser la semana tradicional de las clásicas balonas, nunca es tan la buena semana para los corredores españoles, porque en las 60 ediciones anteriores de la flecha balona ni en las 82 anteriores de la Lieja-Bastón-Lieja, nunca ningún corredor español ha inscrito su nombre en el palmarés. El año pasado el mejor español en esta Lieja-Bastón-Lieja fue Abraham Olano, que quedó en la posición número 12, a 2 minutos y 3 segundos del ganador el año pasado, Pascal Richard, el campeón olímpico, que no participa hoy aquí en esta Lieja-Bastón-Lieja, puesto que, ya saben, sufrió un accidente el pasado mes de marzo y ha sido operado. Esperemos que vuelva a la actividad Pascal Richard el próximo 28 de abril en la salida del Tour del Trentino. Por lo tanto, los españoles que no han tenido nunca suerte en esta carrera, hoy hemos visto durante muchos kilómetros muy activos a David Echevarría y a Marcelino García, pero esperemos por lo menos, cuando menos, que si no gana un corredor español, sí sea un corredor de un equipo español, como podría ser el caso de Jalabert o de Alex Zülle. La verdad es que el equipo de la 11 está absolutamente crecido después de la victoria hace pocas horas de Aitor Garmendia a la Vuelta a Aragón. Llevan una semana, realmente unos días impresionantes, con la victoria de Marcelino García en el Criterium, de Zülle en la Vuelta al País Vasco, de Zarrabeitia en Amorebieta, de Mauri en el Circuito de las Artes, de Jalabert el pasado miércoles en la Flecha Balona y hace poco de Aitor Garmendia en la Vuelta a Aragón. Si consiguiesen la victoria aquí en la Lieja-Bastón-Lieja, sería ciertamente una buena demostración de que el equipo de la 11 está ya llegando al estado de forma que quiere Manolo Saiz de cara, suponga, a preparar las grandes citas de la temporada Tour de Francia y Vuelta a España. Por cierto que si gana Jalabert también los franceses se van a volver locos, porque llevan también unos días impresionantes. Victorias de Philippe Gaumont en la Gante-Wevelgem, victoria de Frédéric Guesdon en la Paris-Roubaix y victoria del mismo Jalabert en la Flecha Balona. Además, Moncazin fue segundo en la Vuelta a Flandes tras Sorensen y Luc Leblanc fue segundo en la Flecha Balona el pasado miércoles tras Jalabert. Por lo tanto, ahora mismo los franceses tienen a 7 corredores entre los 40 del mejores del mundo. Y si consiguiesen la victoria aquí, ellos dicen que no hay 3 sin 4, cerrarían prácticamente pues un mes impresionante este mes de abril para el ciclismo francés. Así que se podría conjugar un poco el gran éxito de los franceses con el gran éxito de la 11 si consiguiese la victoria Laurent Jalabert. Pero hay que decir que la estadística y la tradición va en contra de Jalabert, puesto que a lo largo de las ediciones anteriores de esta Lieja-Bastón-Lieja, tan solo, ahí vemos a Jalabert estirando los músculos, decimos, tan solo 4 corredores han conseguido la victoria en la misma semana en la Flecha Balona y en la Lieja-Bastón-Lieja. Estos son Ferdi Kubler, el suizo, en los años 51 y 52, Okers en el 55, Eddy Merckx en el 72 y el último que lo hizo fue en el año 91, Moreno Argentin. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la estadística, le costará a Jalabert conseguir la victoria en la misma semana, en esta tradicional semana de las clásicas balonas, en Flecha Balona y Lieja-Bastón-Lieja. Pero la verdad es que el estado de gracia ahora mismo de Jalabert está por encima, un poquito por encima del resto de los demás, y podría conseguir algo histórico ese hombre, ese dorsal número 21, Laurent Jalabert. Vemos por detrás la persecución de Gabriele Misaglia, Gabi Misaglia, ganador de una etapa en la Vuelta al País Vasco. El equipo Mapei se ha puesto con todo a intentar recortar las diferencias respecto a los hombres que marchan por delante. Ese es Copolillo, Michele Copolillo, el número 44, un hombre que ha estado también en muchas escapadas, concretamente en 2 de las escapadas que ha habido, de las grandes escapadas del día de hoy hasta la conexión en directo. En esas escapadas también estuvieron siempre Marcelino García y David Echevarría, los dos jóvenes talentos del equipo de la 11, que ha hecho ciertamente una Lieja-Bastón-Lieja, la 11, sensacional. Ahí vemos a Michele Bartoli recibiendo instrucciones de su director, Giancarlo Ferretti. La verdad es que Bartoli es uno de los favoritos, estaba en las apuestas a priori para conseguir la victoria en esta Lieja-Bastón-Lieja, un hombre que fue cuarto el pasado miércoles en la Flecha Balona, Michele Bartoli, el corredor de Pisa, nacido el 27 de mayo del 70, por lo tanto este año hace 27 años, un hombre que el año pasado fue el 44 en la Lieja-Bastón-Lieja. Y estuvo entre los 20 primeros del Tour de Francia. En concreto, fue el 19º. El líder de la Copa del Mundo, Rolf Sørensen,
participa en esta carrera, pero no lo hemos visto en absoluto en las posiciones delanteras, en los ataques, en los momentos en que se estaba decidiendo esta Lieja-Bastón-Lieja. Y en cualquier caso, si Sorensen consiguiese puntuar en esta carrera, la verdad es que empezaría a abrir ya una renta bastante interesante respecto a los corredores que le siguen en la general de la Copa del Mundo, puesto que Erik Zabel, el segundo, Sorensen tiene 156 puntos, el segundo y tercero, Zabel y Gesdon, tienen 100 puntos cada uno, pero Zabel no participa aquí, ha participado en la Vuelta a Aragón. Frédéric Gesdon, el ganador de la Paris-Roubaix, tampoco está aquí en esta carrera con el equipo de la Française des Jeux. Tampoco está Joop Lankaert, el belga del Lotto, ni tampoco Frédéric Moncazin, el francés del GAN. Y por lo tanto, el único de los hombres que está persiguiendo a Sorensen en la general de la Copa del Mundo, el que tendría más cerca, es Davide Cassarotto, el líder en esta carrera del equipo Scrigno, pero tiene 87 puntos por los 156 de Sorensen. Por lo tanto, Sorensen, si hoy consiguiese puntuar, lo tiene bastante difícil, aunque con los nuevos baremos este año de la Copa del Mundo puntúan muchísimos corredores. Decíamos que si consiguiese puntuar, ampliaría ventaja respecto a sus máximos perseguidores en esta clasificación de la Copa del Mundo, de la que él lleva, el corredor danés del Rabobank, lleva el maillot de líder. El ganador de la Copa del Mundo del año pasado, dos veces ganador de la Copa del Mundo y también campeón del mundo con el maillot arcoiris, es Johan Musiu, el belga, pero que se ha desfondado en la persecución en solitario de estos tres corredores: Zule, Jalabert y Michele Bartoli. Los tres hombres cabeza de carrera y que, si no cambian mucho las cosas, son los que se van a jugar la victoria final en Ans. La carrera se llama Lieja-Bastón-Lieja. Se corren 262 kilómetros, ida y vuelta, por todas las Ardenas belgas, con el paso por 13 cotas durísimas, entre ellas destacar sobre todo la de Estoque. Pero a pesar de que la carrera se llama Lieja-Bastón-Lieja, desde el año 92 no se llega a Lieja. La llegada no es en Lieja, sino que es en Ans, puesto que la verdad es que había habido en los últimos años algunos problemas, llegadas caóticas, mala organización en una ciudad tan ardiente, tan caliente como es Lieja, y se desplazó con la llegada de la Société del Tour de France y Jean-Marie Leblanc. Se desplazó hace 5 años la llegada a Ans, mucho más tranquila esa llegada, una llegada en subida que podría beneficiar muchísimo a Laurent Jalabert, una pequeña subida en esa llegada, y a pesar de que la carrera se llama, pues decíamos, Lieja-Bastón-Lieja, la llegada es en Ans. En la salida decíamos 25 equipos, 189 corredores. Se salió a las 10 de la mañana desde la plaza de Saint Lambert en Lieja. Y entre los ganadores de las últimas clásicas, menos ya de 20 kilómetros para la llegada, entre los ganadores de las tres pruebas anteriores de la Copa del Mundo, de las tres clásicas, no está el ganador de la Milán-San Remo, Erik Zabel, sí está el ganador del Tour de Flandes, Rolf Sorensen, el líder de la general, y no está el ganador de la Paris-Roubaix, como es el caso de Frédéric Gesdon. Tampoco está Philippe Gaumont, que ganó la Gante-Wevelgem. Y ahí vemos la distancia entre el grupo de Johan Musiu y los corredores delanteros, de 1.22, por lo tanto se ha ampliado un tanto esa diferencia respecto a la última referencia. A menos de 20 kilómetros me parece que ya seguro van a llegar estos tres corredores, que probablemente se terminen jugando la victoria a 14 kilómetros para la llegada, cuando hay el alto, la cota de Sartilman, en el kilómetro 248 de etapa, a 14 de la llegada. Son 3,5 kilómetros de subida, con unos porcentajes del 5,5 de desnivel. Y ahí podría producirse el ataque de alguno de los corredores. Probablemente quien está más en forma es Laurent Jalabert. Creo que ese es el momento del ataque de Alex Zülle. Ese es el momento indiferido del ataque de Alex Zülle, que se va de la cabeza del grupo. No reacciona Laurent Jalabert, puesto que evidentemente su compañero de equipo no podía atacarle. Sus intereses, esperó a que se fuera Michele Bartoli, el líder del equipo del MG, tras de él. Entonces sí que evidentemente cogió la rueda de Bartoli, y este llegó hasta la altura de Zülle, y entre los tres, en el descenso del alto de la Redoute, empezaron a sacar distancia respecto al grupo perseguidor, donde estaban Musiu, Gianetti, Verzin y algunos de los corredores importantes de esta Lieja-Bastón-Lieja. Musiu se escapó de los hombres que le acompañaban en el descenso, se fue en solitario para intentar capturar a estos tres corredores, pero se desfondó en solitario. Los tuvo en algunos momentos a 10 segundos, pero cuando ya le sacaban más de 30, se dejó coger por el pelotón, donde tiraban los corredores del Mapei, Faresin, Lanfranchi, Misaglia, los corredores de su equipo, del equipo de Patrick Lefebvre. Pero me parece que Musiu puede pagar muy mucho el esfuerzo que hizo en solitario persiguiendo a estos tres corredores. La verdad es que
En la realización durante muchos minutos nos ofreció entonces imágenes de Johan Museeuw en solitario, puesto que los belgas tienen ya muchísimas ganas de que un corredor de su país consiga la victoria en este monumento de las clásicas, la Lieja-Bastón-Lieja. Desde el año 92 que no gana un belga, Dirk de Wolf fue el último que lo hizo. Y la verdad es que creo que este año se van a quedar de nuevo con las ganas de ver la victoria de un belga. Y lo que se podría ver este año es, por tercer año consecutivo, la victoria de un suizo. La victoria de Alex Zülle. Ahí vemos cómo Laurent Jalabert ha dado un pequeño aviso. Ahí Zülle se ha quedado un poquito más atrás. Bartoli a la rueda de Jalabert. Ahí le vemos que se le ve sobradísimo a Laurent Jalabert, al número uno del mundo, al corredor francés de Mazamet. Ahí le vemos que parece que están dejando de rueda a Alex Zülle. Ahora es Bartoli el quien se ha colocado en primera posición y le está sacando algunos metros a Laurent Jalabert, que probablemente a lo mejor haya dudado en algunos instantes sobre la conveniencia o no de abrir más la diferencia con Alex Zülle. Eso habrá servido para que Bartoli le tomara algunos metros. Ahí se ve cómo Jalabert va mirando hacia atrás. Ahí hay la lucha de intereses personales y la lucha de los intereses del equipo. Y decíamos que se podría producir, a pesar de que está descolgado de ese grupo ahora mismo Alex Zülle, se podría producir la victoria por tercer año consecutivo de un suizo. El año pasado ganó Pascal Richard, que no está en esta carrera por motivos obvios, por la lesión. Y el año anterior ganó Mauro Gianetti. Ahí vemos a un corredor del Telecom, como ha saltado del grupo, es el número 33, es Udo Pols. Decir que también un corredor del Telecom, George Tochki, que el austriaco del Telecom, ha sido protagonista del primer gran ataque del día. Se escapó del grupo, llegó a tener una diferencia de 16 minutos sobre el grupo perseguidor. Por detrás, Hermano Brignoli también había saltado del grupo, y en el momento de esa máxima diferencia de 16 minutos respecto al grupo, Brignoli estaba a 8 minutos del corredor que iba delante suyo, Tochki. Posteriormente Brignoli cogió a Tochki y se fue por delante. Hubo ataques por detrás de Michael Anderson, de Alexandre Moss, de Alberto Volpi, de Felice Puttini, de Laurent Rouge, hasta que hubo un primer gran ataque de 8 corredores, donde estaban Marcelino García y David Echevarría. Estos cogieron a Hermano Brignoli, que era cabeza de carrera, le dejaron atrás. Posteriormente se quedaron delante Marcelino García, David Echevarría y Michele Copolillo, a los que se les unieron Laurent Madouas, Bo Hamburger, Rodolfo Masi y Bruno Senghialta. Se juntaron de nuevo todos en un grupo homogéneo. Por dos veces saltó Francesco Frattini, el italiano, hace dos años ganador de la Semana Catalana, que estuvo también escapado durante muchos kilómetros, hasta que en el alto de la Redoute, en una de las cotas puntuables, una de las duras cotas de esta Lieja-Bastón-Lieja, se escapó Alex Zülle, se fue a su rueda Bartoli, detrás suyo llegó Jalabert, y eso ya fue cabeza de carrera. Ahí estamos viendo también al dorsal número 191, Claudio Chiappucci, que ha tomado la rueda de Udo Pols. La verdad es que no hemos visto nada activo en esta Lieja-Bastón-Lieja al equipo Asics, que tiene también en sus filas a Enrico Zaino, un hombre que subió al podio el año pasado en el Giro de Italia. Hemos visto como Zülle también llegaba a la altura de sus compañeros, que ahora ya empiezan, de sus compañeros de escapada, y en este caso también de su compañero de equipo, Laurent Jalabert. Y la verdad es que ya están mucho rato mirando hacia atrás, porque saben ya estos corredores que un hachazo a lo mejor en esa última subida de la Côte de Saint-Tilmain, a 14 kilómetros de la llegada, podría tomarse ya una diferencia que fuera muy difícil de reducir en los 14 kilómetros que habría hasta la línea de meta. Hay que decir que se está cumpliendo un poco la tradición de la Lieja-Bastón-Lieja de los últimos años. Durante muchos kilómetros estábamos sorprendidos de ver que había un grupo muy numeroso de corredores que iban juntos y que estaban acercándose a meta de manera homogénea. En los últimos años siempre se llega al final de la carrera con un grupo de 3, 4, 5 corredores máximo. Nunca se lleva en un sprint masivo. Durante muchos kilómetros hemos pensado que a lo mejor, si no se rompía esa disciplina de grupo, podría pasar por primera vez en mucho tiempo ver ese sprint, un poco como sucedió ahora hace una semana con la Paris-Roubaix, aunque también era un grupo pequeño el que llegó al final. Y tampoco se llega con un corredor en solitario en los últimos años. No hay ningún corredor que se libra del marcaje del resto de rivales y llega en solitario. Es un poco esto lo que hay en los últimos años, la llegada de tres corredores que terminan decidiéndose en los últimos kilómetros la victoria de etapa. En concreto, el año pasado, sin ir más lejos, llegaron al final Richard, Armstrong y Gianetti, y finalmente pudo imponerse con un último ataque el posteriormente campeón olímpico Pascal Richard a Lance Armstrong y a Mauro Gianetti. Ahora es Alex Zülle el que toma diferencias respecto a Bartoli y a Jalabert. Ahí vemos a Jalabert marcando la rueda de Bartoli.
las diferencias mínimas, en cualquier caso las que de momento se están barajando entre los tres corredores cabeza de carrera, tres de los favoritos a priori. En todas las apuestas salían los nombres de sobre todo Jalabert, detrás suyo Zülle y en tercera posición Bartoli para conseguir la victoria en esta Lieja-Bastogne-Lieja. Por cierto, que hablando de la tradición que decíamos que es tan solo cuatro corredores, ahora ha bajado un poquito la diferencia respecto a Bolsik y a Puche, decíamos tan solo cuatro corredores en la historia han conseguido en esta tercera semana de abril ganar en Flecha Valona y en Lieja-Bastogne-Lieja en la misma semana. Y está luchando contra esa estadística Laurent Jalabert, que ahora se va y a su rueda va a Bartoli. La verdad es que tiene una lucha terrible Bartoli y Jalabert. Decíamos que el año pasado también había conseguido Lance Armstrong, el norteamericano, ganar la Flecha Valona y era uno de los grandes favoritos a romper ese mal fario de que cuesta mucho ganar en la misma semana Flecha Valona en Lieja-Bastogne-Lieja, pero se dejó sorprender al final por Pascal Richard Lance Armstrong, que por cierto se hubiera convertido en el primer americano en conseguir eso, en ganar en esa semana tradicional de las clásicas balonas, Flecha Valona y Lieja-Bastogne-Lieja. También hace dos años, en el año 95, había ganado Jalabert la Flecha Valona y era por lo tanto un buen momento para que consiguiera él, el ciclista francés, la victoria en Flecha Valona y en Lieja-Bastogne-Lieja, pero a pesar de que él hizo la selección en el año 95, sobre todo subiendo la Côte d'Estoquet en el kilómetro 179 de carrera, luego se dejó pisar por Mauro Gianetti, que a la postre fue el ganador, por Gianni Buño, que fue segundo, y por Michele Bartoli, precisamente el hombre que va ahí, que fue tercero. Finalmente Jalabert fue cuarto, no estuvo nada mal su actuación, pero se quedó a las puertas de conseguir algo ciertamente histórico, como es conseguir esa victoria en la misma semana en Flecha Valona y Lieja-Bastogne-Lieja, cosa que podría conseguir realmente en el día de hoy. Ahí vemos al grupo perseguidor, 221 ahí en ese grupo, es Marco Pantani con la gorra al revés, con casco, una cosa que no es muy habitual ver a Pantani con casco. Y vemos a Johan Musiu, el belga campeón del mundo con el maillot arco iris, que parece que ha retomado un poco el fuelle después de esa persecución un tanto fútil en solitario detrás de los tres hombres que iban por delante. Parece que ahora un poco en el seno del grupo ha recobrado las fuerzas Johan Musiu, el corredor de 32 años, doble campeón de la Copa del Mundo y campeón del mundo. Y atención, porque parece que Johan Musiu no tiene tan lejos a los hombres que marchan por delante. Vemos el paso por esa pancarta, una de las cotas de esta Lieja-Bastogne-Lieja, 50 segundos Johan Musiu respecto al grupo delantero. La verdad es que si consiguiese Johan Musiu al final acercarse a los tres hombres de delante, sería una cosa para nota, porque los ha tenido a tiro de piedra, se ha hundido, ha permitido que se fueran a más de un minuto, pero gracias al trabajo de su equipo, al equipo Mapei, al trabajo de Faresin, de Lanfranchi, de Misaglia, Johan Musiu en ese seno del pelotón ha retomado fuerzas y parece que no tiene tan lejos a esos tres corredores cabeza de carrera, Laurent Jalabert, Alex Zülle y Michele Bartoli. Por cierto que Laurent Jalabert continuará la semana que viene corriendo en las carreteras belgas, en la Amstel Gold Race, la quinta prueba, la próxima prueba puntuable para la Copa del Mundo. Un Laurent Jalabert que está ciertamente en un estado de gracia muy bueno, lo mismo que Alex Zülle, ganador de la Vuelta al País Vasco, Alex Zülle, y que el otro día en la Flecha Valona fue tercero tras Jalabert y Luc Leblanc, el otro francés, ex campeón del mundo, Luc Leblanc, el líder de la Polti, que en cualquier caso no le hemos visto tampoco demasiadas veces, si se le ha visto en algún momento en el grupo delantero, pero tampoco ha estado en los momentos en que se estaba decidiendo la carrera, donde se han estado en todo momento los hombres de la 11, Marcelino García y David Echevarría, haciendo el juego que le interesaba más a su equipo. Ahí está David Casaroto, el líder del escriño, un hombre que es el sexto de la clasificación de la Copa del Mundo, por lo tanto sería interesante para él puntuar. El cuarto de la Copa del Mundo puntúa con 40 puntos y eso le permitiría acercarse a Johan Musiu. Está muy estirado el grupo perseguidor, más corredores del escriño del TVM, y veremos si esas luchas entre ellos les sirven
para acercarse a esos tres corredores. Ahí está, 56 segundos, ha subido un poquito respecto a la última referencia, era de 50 segundos sobre Musiu, ha subido 6 segundos más la referencia de estos tres hombres sobre el grupo perseguidor. Me parece que ya tienen demasiado cerca, están ya oliendo la llegada en Ans de esta edición número 83 de la Lieja-Bastón-Lieja, y será entre estos tres corredores los que se jueguen la victoria final, ahí rodeados por las motos de la televisión, de fotógrafos, de comentaristas, en esos kilómetros finales ya de esta edición de la Lieja-Bastón-Lieja, la vieja dama, el monumento de las clásicas del norte, la decana de las Ardenas, la carrera que había declarado una y muchas veces Miguel Indurain, que era la carrera que soñaba en ganar. Evidentemente el triunfo y la gloria se lo daba el Tour de Francia. Por cierto, ahí está Rob Sorensen, atención, que se ha escapado del grupo, el líder de la Copa del Mundo, el danés del Rabobank. Por fin le vemos ahí en esas posiciones delanteras a Rob Sorensen, un hombre que también quiere dos puntos, esos 40 puntos que serían la cuarta posición si no puede luchar por la victoria. Sí que le interesa ir puntuando para conseguir la victoria de la general de la Copa del Mundo, Rob Sorensen. Decíamos que Indurain había declarado, evidentemente el Tour de Francia le da el prestigio, pero que le hubiera gustado ganar una carrera como la Lieja-Bastón-Lieja, una carrera mítica entre las clásicas. Por cierto que hace un par de años, en el último Tour de Francia que ganó Miguel Indurain, hubo una llegada en Lieja y ahí llegó con Johan Bruyneel, el corredor belga del Rabobank, que probablemente de una manera un tanto, en esas reglas no escritas del ciclismo, se ponía líder en esa carrera Bruyneel. Todo el mundo pensaba que debía haber dejado ganar a Indurain, pues se hizo toda la escapada Indurain, pero Bruyneel, llegando a Bélgica, llegando a Lieja, quiso ganar la etapa y ponerse líder, y no dejó ni unas miguitas para Indurain, que por lo menos hubiera podido ganar ahí en Lieja, que sería un poco el final de etapa de esta, de la clásica que a él le hubiera gustado ganar, la Lieja-Bastón-Lieja. Nunca ningún español ha conseguido la victoria en la Lieja-Bastón-Lieja, nunca ningún español ha conseguido la victoria en la Flecha Valona, o sea que la tercera semana de abril es negativa en estas clásicas valonas para los corredores españoles. Pero por lo menos a ver si un corredor de un equipo español, del Grupo Deportivo 11, del equipo de Manolo Sáez, ahí llega al coche de Mavic, no era el coche de la 11, digamos, a ver si puede un corredor de un equipo español puede conseguir la victoria aquí en la Lieja-Bastón-Lieja. Ese hombre que ven ahí es Vyacheslav Yavanian, el ruso del Rosloto, el equipo de Massimo Giroto. Ahí vemos la diferencia, se ha rebajado hasta los 49 segundos, está fluctuando ahí esa diferencia, esos ataques en la cabeza del grupo están haciendo que la diferencia, primero era 50, luego pasó a 56, ahora ha bajado a 49, esté manteniéndose a esos 10 kilómetros aproximadamente para la línea de llegada. Vemos ahí a Laurent Jalabert, que parece que tiene algunos problemas, ya es la segunda vez que le vemos sacar el pie de los pedales y estirar la musculatura. Son muchos kilómetros, 262 kilómetros en esta Lieja-Bastón-Lieja, con constantes subidas, esas cotas tan cortas pero a la vez duras, esas 13 cotas que tiene esta edición de la Lieja-Bastón-Lieja, y probablemente en esta semana se acumulan también los 200 kilómetros de la Flecha Valona que hizo el otro día Laurent Jalabert, con una subida al muro de Y, que es realmente durísima, es uno de los momentos selectivos del ciclismo mundial. Y eso, pues, ese kilometraje puede ser que se acumule después de esas dos exhibiciones, la del otro día y la de hoy, y de ahí esa repetición que veíamos ahí en el momento en que estiraba las piernas el número uno del mundo, el francés de Mazamet, Laurent Jalabert, el dorsal 21 de esta Lieja-Bastón-Lieja, líder del equipo de la 11 junto a Alex Zülle, los dos en esa escapada junto a Michele Bartoli. Teniendo en cuenta cómo es el final de esta Lieja-Bastón-Lieja, seguramente el favorito sea Jalabert, en esa llegada, en una cierta subida ahí en la Rue de Ans, en la Rue Jean-Jaurès, que es donde termina tradicionalmente desde el año 92 esta carrera de la Lieja-Bastón-Lieja. Han dejado ya de atacarse entre ellos esos tres corredores, probablemente ya se han dado cuenta que lo mejor es llegar juntos a los últimos kilómetros, ya a esa localidad de Ans, en la periferia de Lieja, y a partir de ahí jugarse la victoria entre ellos y no dedicarse y gastarse en ataques inútiles. Atención, porque ahí vemos que ha saltado el corredor del GAN, Chris Bormann,
el líder del GAN. Fue quinto en la Vuelta al País Vasco de hace unos cuantos días. Ha saltado de la vigilancia del grupo, corredor de 28 años. El récord Mandela ahora, que intentará acercarse lo máximo posible a los tres de cabeza, que decíamos han dejado ya de gastar fuerzas inútiles en ataques entre ellos. Estamos viendo esta imagen aérea de los de Lieja en los últimos kilómetros ya de carrera. Se está ya decidiendo todo, se ha hecho la selección definitiva. Vemos a Chris Bormann, que va muy fuerte, el británico del GAN, del equipo francés de Roger Léger, que se ha lanzado en persecución de los corredores que tiene por delante. Están conversando entre ellos Zule y Jalabert. Habrá táctica de equipo probablemente al final. No puede ser que se llegue en una escapada a 7 kilómetros, 700 metros, se llegue con dos corredores del mismo equipo y se le suba la chepa el corredor que va con ellos en la escapada. Pero Bartoli también jugará sus armas y esperará también probablemente a la pancarta de último kilómetro para intentar el ataque definitivo. Corredores de Lotus, que también eran uno de los corredores favoritos en esta edición de la Lieja-Bastón-Lieja, tan solo se ha dejado ver una vez en la primera escapada grande e interesante del día Laurent Dufaux. En algún momento también se ha visto a Richard Virenque, que en las primeras posiciones no se ha visto casi nunca a Pascal Hervé. Eran tres corredores que conformaban junto a sus compañeros de equipo Bouvard, Lauca, Moreau y Stephens un grupo muy homogéneo con muchas opciones de victoria en esta Lieja-Bastón-Lieja, pero la verdad es que finalmente ha decepcionado un tanto el equipo de Bruno Roussel, puesto que se esperaba más de ellos. Era Francesco Casagrande detrás de Sorensen, esos dos corredores que vemos ahí en persecución, en el que sería el grupo de Johan Musiu, según la última referencia que teníamos. Ahí está el danés, el líder, que va con, hoy hacen años Sorensen y Marco Lieti. Felicidades para los dos, hacen 32 años. Rolf Sorensen es Casagrande, el líder del Saeco, Francesco Casagrande, corredor también muy interesante, uno de los hombres que forman parte de los corredores que a priori contaban para esta victoria final. Parece que se han escapado del control del grupo, de venir a la caza y captura de Chris Bormann, que era la última referencia que teníamos, que había saltado también de este grupo, el británico del GAN. En estos últimos kilómetros ya de la carrera parece que se están rompiendo las hostilidades por detrás, para evitar llegar también muy juntos e intentar acercarse lo máximo posible a esos tres corredores, pero mucho me temo que, salvo descalabro, van a llegar juntos esos tres corredores, que van bastante relajados y que entre ellos se van a jugar la victoria para inscribir su nombre en el palmarés de la edición número 83 de la Lieja-Bastón-Lieja. Si ganase Jalabert, sería el primer francés que consigue la victoria desde que en el año 80 ganase Bernard Hinault. Si gana Alex Thule, simplemente estaría perpetuando el poder de los suizos en esta Lieja-Bastón-Lieja tras las victorias el año pasado de Pascal Richard y el anterior de Mauro Gianetti. Y si ganase el corredor italiano, Michele Bartoli conseguiría la victoria de un italiano, la primera victoria de un italiano después de la victoria en el año 91 de Moreno Argenti. Bartoli llegó también hace dos años al final de la Lieja-Bastón-Lieja en compañía de Bugno y de Gianetti, pero los dos italianos tuvieron que ceder ante la potencia del corredor suizo Mauro Gianetti. Un hombre Gianetti que también el año pasado fue tercero tras Richard y Lance Armstrong. Por lo tanto, si consigue la victoria al francés, sustituye o en el palmarés será el francés que gana la Lieja-Bastón-Lieja tras Bernard Hinault desde el año 80 y conseguirá además cuatro victorias en las últimas cuatro carreras de un día, después de las victorias en la Gante-Wevelgem de Philippe Gaumont, en la Paris-Roubaix de Frédéric Esdon y en la flecha balona del mismo Jalabert. Y además conseguirá ser Jalabert, si gana, el quinto corredor en la historia, primer francés que consigue inscribir su nombre
en la misma semana en el palmarés de la Flecha Valona y de la Lieja Bastón Lieja, algo que no pudo conseguir en el año 95. Ahí estamos viendo a Rob Sorensen, a su lado veíamos a Maximilian Chandri, el británico de la Française de Gé, el número 86. Ahí vemos a David de Casaroto, también el 161. Hay ahí permanentes relevos en la cabeza del grupo perseguidor, donde muy probablemente ya se habrá cogido a Chris Borman, que en todo caso estaría en tierra de nadie. Ahí vemos al hombre que consiguió la última victoria en el año 80 para Francia, Bernard Hinault. Estábamos comentando precisamente eso, curioso que en ese momento nos hayan dado el plano de Bernard Hinault en la llegada en Ans, el último francés en inscribir el nombre en el palmarés. Y es que en este momento creo que en la cabeza de todo el mundo está el hecho de pensar que el gran favorito para la victoria final va a ser Laurent Jalabert, el francés del equipo 11, que la verdad está cuajando una temporada sensacional, tanto él como su compañero Zule, como todo el equipo 11, 20 victorias ya, a la espera de lo que pueda suceder en estos kilómetros finales ya de esta carrera de la Lieja-Bastón-Lieja, el monumento, la decana, la vieja dama, la clásica del norte, la clásica de las Ardenas, cuarta prueba puntuable para la Copa del Mundo. Vemos ahí cómo la llegada va a estar llena de repechos, los últimos metros, en el último kilómetro ya la llegada es en subida, 30 segundos para el grupo de Musiu. La verdad es que se está trabajando muchísimo atrás, sobre todo con permanentes ataques para intentar enjuagar las diferencias respecto a los hombres que van por delante. El ganador de esta Lieja-Bastón-Lieja, por encima de todo, va a inscribir su nombre en uno de los palmareses más prestigiosos del mundo, pero además se llevará 100 puntos en la clasificación de la Copa del Mundo. El segundo 70 y el tercero 50. Ahí parece que se ha quedado ya Alex Zule. Está ahí Laurent Jalabert luchando con Bartoli. Atención, porque Alex Zule, por un momento estábamos mirando un dato y ya desapareció del mapa. Ahí está Alex Zule con Michele Bartoli. Esta subida está haciendo ya la selección. Laurent Jalabert subiendo muy relajado. Detrás suya rueda Michele Bartoli. Se está decidiendo ya la suerte de la carrera de esta edición número 83 de la Lieja-Bastón-Lieja. Atención, porque Laurent Jalabert puede hacer historia si consigue la victoria. Ahí vemos al grupo perseguidor, los corredores que marchan por detrás. Ese número 86, Maximilian Chandri. Ahí está David de Casaroto, Francesco Casagrande y Rolf Sorensen son los hombres que van por detrás. La verdad es que el danés ya no podrá conseguir la victoria, pero conseguirá bastantes puntos que le permitirán abrir hueco respecto a los hombres que le persiguen en la Copa del Mundo, como son Zabe Ligesdón. También está ahí Casaroto, que es el sexto de la clasificación de la Copa del Mundo, que intentará colocarse por delante de Sorensen. Pero lo que interesa ahora mismo es la victoria final de esta Lieja-Bastón-Lieja. Ahí están los dos observándose, estudiándose, dos corredores que se conocen muchísimo, que se vieron en la última edición de la Flecha Valona. Fue cuarto Michele Bartoli, la victoria fue para Laurent Jalabert, que hizo una exhibición con Luc Leblanc, dejándole tirado en el último muro, en el muro de Huy. Y atención, porque se han dejado ya de rueda Alex Zule, el hombre que hizo la selección definitiva. Ahí está Casaroto y Sorensen también luchando con Casagrande, con Siandri. Son los cuatro corredores que serían ahí en las posiciones desde la cuarta a la séptima, y que ya no tendrán opción de coger a estos dos hombres que van cabeza de carrera y que han dejado de rueda Alex Zule. Veremos cuál es el momento en el que opta Laurent Jalabert por lanzarle el ataque a Michele Bartoli. Mirando hacia atrás, Alex Zule. Ay, perdón, Laurent Jalabert. Michele Bartoli, el corredor de Pisa. El número 21 y el 41, los líderes de sus respectivos equipos. Ahí está Jalabert y Bartoli, 8 segundos Zule, y luego Siandri, Casagrande, Sorensen y Casaroto a 22. Cómo han recortado diferencias los perseguidores. Decíamos que a Rolf Sorensen prácticamente no le habíamos visto en toda la carrera. Ha esperado al momento cuando ya se había decidido todo para dejarse ver, y aún así están recortando diferencias. El hombre que va a pagar el esfuerzo que hizo en solitario es el campeón del mundo, Johan Musiu, el belga. No va a haber victoria para un belga en esta edición número 83 de la Lieja-Bastón-Lieja. Tendrán que esperar a otro año para sustituir a Dirk de Wolf en el palmarés, al ganador del año 92. Sorensen fue el ganador del año 93, y ahí está la llegada, esa llegada en Ans, que sería también como una cota, esa subida
en los últimos metros que puede marcar el desenlace definitivo de esta Lieja, Bastón Lieja. Se desembaraza ya del último bidón Laurent Jalabert, se van mirando, le comenta algo a Bartoli mirando hacia atrás, como queriéndole decir que ahí está Zule, Azule están a punto de cogerle, Sorensen está a punto de coger ya Zule, también Casaroto que va por delante de Sorensen, quiere puntuar Casaroto por delante de Sorensen, Casa Grande, Xandri, son los cuatro corredores que van ahí. Qué subida tan dura y tan prolongada. Zule la verdad es que ha pagado al final el esfuerzo. En algunos instantes se le vio con ganas incluso de atacar a sus dos compañeros de escapada, pero finalmente le ha quedado la estacada. Y a Zule ya le han cogido, pero no va a haber tiempo material para coger a esos dos corredores que van mirando hacia atrás. Si la carrera dura 2 kilómetros más, la verdad es que puede ser que les cojan. Ahí vemos ya la pancarta de último kilómetro y está decidiéndose ya la suerte de esta Lieja, Bastón Lieja. Atención a Bartoli que va por delante, Michele Bartoli, el corredor italiano del MG que trata de coger unos metros, todavía fuerzas para mirar hacia atrás tiene Laurent Jalabert. Atención porque se le está yendo demasiado ya a Laurent Jalabert. Michele Bartoli podría conseguir el corredor italiano una de las victorias de más prestigio de su carrera. Ahí está Michele Bartoli, está tomando ya demasiados metros respecto a Laurent Jalabert, está sufriendo en esta subida Jalabert. La verdad es que esperábamos que esta subida beneficiase más al corredor francés de la 11 que a Michele Bartoli, después de la exhibición de Jalabert en la flecha balona, dejando de rueda en la última subida a Luc Leblanc. Pero la verdad es que este corredor, el corredor de Pisa, el corredor de 27 años, Michele Bartoli, me parece que va a inscribir su nombre en esta clásica y va a sustituir como ganador italiano a Moreno Argentín, que ganó en el año 91. Se van a quedar los franceses con las ganas de que fuera la 4 de 4 consecutiva para ellos. La 11 no va a poder sumar una victoria más y la victoria finalmente va a ser para el equipo MG, el equipo de Giancarlo Ferretti, con su líder Michele Bartoli, que contaba en todas las apuestas para conseguir la victoria en esta Lieja-Bastón-Lieja. El número 5 de la clasificación mundial, Michele Bartoli, a punto de llegar. Subida prolongadísima, durísima, esta última selección de la carrera. Ahí vemos al fondo a Jalabert. Y la victoria va a ser finalmente para Bartoli, que va a conseguir la victoria en esta carrera que tiene más de 100 años de historia. Se corrió la primera en 1892. Esta es la edición número 83. Ahí va a poner brazos en alto ya Michele Bartoli, porque simplemente con un esfuerzo progresivo, sin un ataque seco, ha conseguido dejar de rueda al hombre que era el gran favorito. Ahí está, más de 7 horas de carrera, levanta el brazo Michele Bartoli, mirando hacia atrás con el brazo levantado, mirando a Jalabert. Victoria para el italiano del MG, Michele Bartoli. 7 horas 19 minutos 28 segundos a una media de 35 por hora. Entra ahora Laurent Jalabert, la segunda posición para Jalabert. Veremos quién va a conseguir la tercera plaza. Atención porque ese puede ser Eugeni Bersin, que ha remontado, y Luc Leblanc. Eugeni Bersin tercero, Luc Leblanc cuarto. Ahí llega Rolf Sorensen. Ha llegado también Johan Musiu. No se les ha visto en ningún momento, el grupo perseguidor era Casagrande. Eugeni Bersin me ha dado la sensación, y el cuarto, el líder de la Polti, el francés Luc Leblanc. Por lo tanto, gran éxito.